Buenos días, buenas tardes, mis amigos de mi canal de YouTube. Les habla Jesús Antonio Arnold Garzón, técnico de acción y lavadoras. En este momento, pues tenemos una lavadora que quiero. Siempre que a mí me presente un error de un código exterior de lavadoras, así sea con un cliente, me gusta transmitirlo, darle el conocimiento. En este momento, tenemos esta lavadora de la Samsung Noble. Antes de todo, les enseñé lo que es la programación, que debemos tener en cuenta tanto para el presecado. Y resulta que le he encontrado otro error, ¿no? Entonces, a medida que yo cojo una lavadora de esta, lo que hago es compartir mis conocimientos a mis queridos amigos y amigas de mi canal de YouTube, para cuando se les presente un tipo de este modelo de lavadoras, pues ya sepan cómo diagnosticarlo y también cómo arreglarlo. Esta es una 13 kilogramos 29 libras. Aquí tenemos el WA15. El error que está presentando es que me presenta dos códigos. Me presenta el código IE o E. IE y OE. Normalmente ese código, cuando se me presenta, pues yo lo he analizado en otro tipo de lavadora. En este modelo también ocurre, en la Samsung también ocurre, la Oval, en esta Samsung Oval. El problema que presenta, pues digámoslo así, que está presentando en este momento, pues me está presentando los dos códigos. Entonces vamos a revisar en la parte de atrás donde va el presóstato. Volverla a encender aquí para que ustedes más o menos se den cuenta cómo es. Aquí lo programé y todo, ¿cierto? Lo programé y se me está presentando de nuevo el código. Me inicia. Y me está presentando el IE. Y luego me presenta lo que es el código error OE. A medida que pasa aquí, entonces me trata de arrancar. ¿Sí? Inmediatamente se me queda prácticamente bloqueado, ¿no? Y me sigue presentando el código. Entonces vamos a revisar lo que es la parte de atrás. Vamos a sacar la parte de atrás. Vamos a apagarla. En este caso, pues me está prendiendo los códigos OE. Y entonces vamos a trae los dos tornillitos. Vamos a sacarlos. Y ahí en este momento me está prendiendo el IE. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a sacar esta tapa que trae estos dos tornillos, esta parte de acá y esta otra de acá. Entonces, vamos a sacarla para darnos cuenta si el problema. Vamos a apagarla primero. Antes de diagnosticar, mis queridos amigos, quería siempre que la vayan a diagnosticar, siempre desconéctela, ¿no? ¿Por qué recomienda eso? Porque si de pronto hay un cable que está haciendo mal contacto, encontramos algún animal por acá raro, muchas veces los roedores también se comen los cables. Entonces, siempre que vayamos a manipular un tipo de este modelo de lavadora, debido a que el integrado es muy delicado, entonces tiene ese problema. Si ya me sacó los dos tornillos, miren, tal vez ya salió. Mire lo que vamos a encontrar aquí. Mire lo que hemos encontrado aquí. Este cable, no sé si punto por la duración, de pronto no lo colocaron bien. Ustedes pueden ver ahí. Este cable que va aquí. Ya, creo que de pronto es que el medio lo colocaron y con el tiempo se ha aflojado. ¿Sí miran? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tiene los terminales? Porque puede haber pasado anteriormente que esto estaba totalmente sulfatado. Entonces, cambiarle los terminales, se pueden colocar estos. Sino que yo en ese caso siempre recomiendo colocarle cinta, porque un hilo de esto no me puede tocar aquí porque me puede dañar el micro, ¿ya? Entonces, sí, es bueno siempre colocarle cinta aquí. Este trabajo no lo hice, este trabajo lo hicieron anteriormente. Este trabajo no lo he hecho yo, sino que el cliente me la trajo para que la revisara. Y resulta que el problema que está presentando es este, ¿no? El cable, miren, pueden ver aquí, lo habían colocado medio. Entonces, con la vibración, de pronto el cable se desprendió. También ocurre cuando el presóstato está dañado, ¿no? Cuando el presóstato está dañado también, o cuando los cables están completamente sulfatados. Entonces, ¿qué recomiendo? A veces hay que cambiarte este cableado aquí hasta que llegue la tarjeta. Es una recomendación que hago para eso, mis queridos amigos de mi canal. Vamos a volverlo a conectar bien. Más adelante le coloco un pedacito de sitio, sino que no quiero que este video se me haga tan largo. Vamos a conectarle de nuevo y vamos a mirar a ver. Vamos a hacer la conexión y vamos a ver si era el problema ese que nos estaba presentando. Aquí le estamos dando inicio. Vamos a mirar. Mire que ahí ya no me está marcando el error. Este es el problema que tenía aquí el presóstato. Ya. Vamos a ponerla sin trugar, a ver si para sin trugar tampoco me presenta ningún código. Vamos a otra vez a ponerla sin trugar, solamente sin trugar.
Damos el inicio. Siempre que ponemos un presótato, tenemos que ponerlo tanto el centrifugado como el lavado, ¿no? Ensayarlo en ambas partes. Porque muchas veces un daño un presótato me puede causar un problema en el micro. Entonces siempre es bueno ensayarlo por ambas partes. Ahí lo hemos puesto a centrifugar. Mire que ya me comenzó a centrifugar. Entonces, sí, mis queridos amigos, el problema que tenía esta lavadora era que estaba haciendo mal contacto. También ocurre cuando el presótato está en malas condiciones, ¿no? Cuando los ratones han comido el cableado. Esta lavadora lo persiguen mucho los ratones. Ellos hacen nido aquí. Aquí anteriormente lo estuvieron picando, ¿sí se dan cuenta? Bueno, mis queridos amigos de mi canal de YouTube, entonces ya sabemos, ¿no? Cuando una lavadora le marca código IE y OE, tenemos que revisar el presótato. Si por X o Y motivo cambiarme el presótato sigue igual, ya nos toca que revisar el cableado o cambiar sus terminales. Muchas veces los contactos que vienen aquí, este ya lo han cambiado. Entonces se colocan contactos nuevos, le cambian eso, ¿ya? Yo recomiendo cambiarlo porque cuando un presótato tiene más de 3 años, bueno, colocarlo nuevo. Esto es muy económico en el mercado, no vale más de 25 mil o 30 mil pesos colombianos. Entonces recomiendo colocarlo nuevo. Normalmente recomiendo porque esto aquí tiene un transistor y el transistor con el tiempo tiene unos componentes electrónicos. Entonces con el tiempo se va teniendo desgaste, entonces recomiendo cambiar eso. Bueno, mis queridos amigos de mi canal de YouTube, de una manera muy sencilla les quería explicar cuando tenemos un problema en la Samsung Noble, cuando nos presenta el código IE o E. Agradeciéndole mucho por la atención prestada, no olvides suscribirte a mi canal Jesús Antonio, a darme el garzón.